Ultranacionalista feminista. No, feminista ultranacionalista. Ah, es que me da... Está bastante bien. Príncipe de Terror también me viene bien. Suiza. Ahí vamos. Vemos a dónde nos lleva, ¿no? Nada más a lo goleado aquí. A ver qué termina pasando, ¿no? Hacer una orgía. Estar una orgía. Nada, pero esto de sí, ¿no? Lo que pasa que no... No sé por qué no lo vemos. Ah, cuesta 5 de sins. Broadcast blasfemias. Nueva Sodoma. Hostia, tú, qué bueno. Qué bueno esto. Qué bueno. Reino de Polonia. Ah, que encima se va a tirar por la rama de Rumanía, o sea, para unificar las dos colonias. Lituania. Que encima Lituania es fascista. Hostia, es que la Lituania fascista, en mi opinión, está muy rota la Lituania fascista. Pero claro. Contra Polonia no sé si va a aguantar, ¿eh? Pero si lo hace... Mis 10, ¿eh? A hacer la primera, a ver qué es. Nos ha dado cositas aquí. Francia.
A que se había liado. Pero no nos deja declarar la guerra ni nada por el estilo. Reino de Polonia toma tres estados, o sea, no se come toda Lituania. Puede dar tiempo a que se prepare, ¿eh? La verdad es que Francia empieza muy mal. Así que no sé si a lo mejor puede ser eso. La Gran Portugal declara la guerra. Bueno, a ver qué ocurre, ¿no? Ah, para corear, o sea, me permite corear todo. Y nada, si poco a poco vamos dándole al comunismo, que también puede estar bien. Que no sé cuál elegir de los dos. Que la producción sube un huevo y reclutable population. Nada, se me voy a tirar por el tema de las mujeres. Realizar el COVID Utopía. Guardia Palatina, que deberíamos cambiarle el nombre, de hecho, que lo gracioso. Ecuador contra Perú, lo de siempre.
Vale, o sea, muere el este y hereda Lilith. La primera mujer. Recordad que antes, bueno, según la mitología católica, que para mí es verdad, pero bueno, a lo mejor para alguien no. Bueno, aunque bueno, es cierto que es de evangelios que son repudiados y rechazados. Lilith era la primera mujer, pero claro, al final traicionó a Jesús y se fue con el demonio y fue la primera súcubo, ¿no? No está mal, en mi opinión no está mal. De hecho, es cierta manera un poco lo que se vende, ¿no? Que la mujer condena a los hombres al infierno, ¿no? O sea, es la mejor manera en sí. Por lo que no me parece del todo descabellado, ¿no? De cabeza. Encima todo esto no nos hemos puesto mujeres y tal. Bueno, encima, pues es verdad que podríamos hostear una gran orgía, nos dan 15. La mejor. Bueno, el mejor amigo de una mujer. Ah. El maestro. Maestros o maestras del sexo. Podríamos decir que estamos haciendo un reino de sucubos, ¿no? Esto lo ve cualquier católico y le da mal rollo. Ay, Dios. En fin. Continuemos. Alemania se ha hecho democracia. Es que no nos da nada negativo y encima nos va dando 5, 5, 5, 5, así que está bien. A ver, la guerra civil, pues esos han anexionado a los. Revolución comunista en Argentina. Uruguay declara guerra a Argentina. Lo malo es que no sé ni cuántos puntos tengo. Yo le voy dando y poco a poco. Partido a partido. Ahí, bueno, vamos. Julie. No sé quién es. Si alguien me lo puede decir, estaría fantástico. De que conozca a Lore así de esto, pero a esta mujer no la conozco. Ay. Que la verdad está bastante bien los bufos. Ya con lo de la población va a estar bien, va a estar bien. Francia
Francia nacionalista y han subido los fascistas al poder. Claro, mi problema está porque está en facción. Ah, no, no, ya no está con nadie. ¿Cuántas tropas tiene? 74. Nosotros tenemos un poquito más, pero... ¿Y cuántas fábricas tenemos en comparación? Creo que un poco más que él, pero también... Bueno, igual, yo creo que igual. Igualmente le voy a seguir dando. Ya se declaramos guerra, pero claro, estoy pensando. Vale, todavía no tenemos margen. A ver cómo se nos da. Ah, no, están incorporando tropas. Oh. Pero es que en ningún momento he dicho que pare. De más tiempo, simplemente. Sí, sabía yo que después de una guerra civil iban a estar un poco en la mierda. Vale, es que también quiero hacer un poco ahí los tempos bien. Antileones. De hecho, voy a darle a esto para que haya más bonificación. Voy a esperar un poco. Voy a pausar para aprovechar y que ellos también ataquen.
ahora más tiempo. Por si acaso voy a mirar. Bueno, darle track para empezar. Artillery. ¿Y cuál es el otro? Supongo aquí también. Que no tenemos investigado. Muy bien. Voy a ponerle dos. Yo creo que dos estará bien. Vale, esto a lo mejor después del este ya lo reorganizo mejor, pero bueno. Vale, nos quita este. Ah, va bien. Vamos a hacer esto de aquí. El fin de la Liga de las Naciones y es porque Reino Unido declara guerra a Irak. La guerra Irán. Ahí a Países Bajos también ha declarado guerra. O sea, la ha hecho Puppet. Ah, porque se había tirado el fascismo. Esperamos que se masacren aquí y cuando podamos, pum, vamos de cabeza.
se reemplaza hedonista con comunista veterano. Esa es otra. Algo así para que no me desembarque. Ah, que Francia encima es, ha hecho eso. Construcción. A ver si ahora podemos retomarlo. O sea, como darle la vuelta. El amor es la ley. Se va a modernizar, pero bueno, ahí perfecto. Por hacer esto estoy por evitar, porque es que no me quiero meter ahora mismo en guerra contra Japón.
que encima íbamos muy bien, no me jodas, que íbamos.